prepárese, póngase los tapones para las orejas, porque se vienen los sartenazos. Arrancamos ya con el sartenazo número 12.408. Chicos, esto que voy a contar es terrible. Vos agarrate de la mesa, de la silla, donde estés, de la cama. Dale. Porque se viene, dicen, la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara. No, chicos, todo el mundo te va a informar ahora porque ellos quieren correr esta información. Están en este momento, están en Japón. Pero todo este viaje, ¿por qué viene? Porque Mauro Icardi, como lo muestra esta revista que se llama Novela 2000, chicos, no me vengan a cobrar porque es de afuera. Novela 2000, es como nuestra revista. Novela, es la revista italiana. Italiana. Que muestra estas imágenes de Mauro Icardi con Morocha, esta morocha. Al parecer, cuando vuelve del boliche, unos amigos de Mauro le dicen: te agarraron los paparazzi. Así que va a ser mejor que vuelvas a tu casa y le blanquees a tu mujer. Bueno, ¿dónde fue todo esto? ¿Dónde? En la salida de un restaurante de un argentino. Para mí, el argentino, yo te lo digo, Wanda y Mauro, el argentino te vendió. ¡No! Paparazzi, estoy seguro. ¿Viste cómo es el argentino? No creo. ¿Cómo es el argentino? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el argentino? ¿Cómo es? Te vende. Hay un famoso que dijo: yo necesito publicidad para el restaurante. Chicos, yo no te conozco, no sé quién sos, el argentino del restaurante, pero estoy seguro porque me contó el chico. Por en ahí Italia. Lo venían siguiendo. A mí me lo contó el que lava los platos. Así, te lo mando al frente. Bachero. Bueno, ¿qué pasó? Entonces la agarraron con esta mina agarrándola de... ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es? Yo pero tengo ¿había besos? Todo. No, simplemente dicen como que si adentro... por ahí agarrás a una amiga y le decís, escuchame bueno, una cosa. Hay un histeriqueo. ¿No? Chicos, ahí la foto, sí. Ahí la están con el bracito saludando a todos. Tengo nombre, apellido... Mi amor, vas al frente porque estás casada y tenés dos hijos. No. Se llama Bárbara Roner, es manager de un hotel 5 estrellas. Ubicado, que se llama para Magna Park Suite. No se te llama. Van a invitar ahí, Rinaldi. No, yo lo estoy dando para que me inviten. Bárbara, te estoy nombrando, Bárbara. Se llama Magna Park Suite. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde? Mira, te doy todos los datos. Pero ahí está el marido y los dos hijos. Pero mirá, era con Icardi y con Wanda. Bueno, chicos, ay, bueno, y Maxi López también. Estaba con... Está en el distrito Navigli, ¿conoces? Sí. Con... Bueno, junto había que... ¡Vía Tortona! Claro, ahora me cambió la información, ahora sí me sirve. Yo doy todos los datos. Bueno, pero escúcheme, ¿se lo involucra? ¿Qué? Bueno, se lo involucra en la revista, dice. No, no, usted es Vía Tortona, ¿qué te dice? Es más, sí, Vía Tortona. ¿Se lo involucra él? Se lo involucra, mi amor, lo pone en la tapa de la revista, ¿por qué? Porque dice que está saliendo. Pero ella no tiene nada. Y está casada con ese, pero bueno, al parecer... ¿Escuchá, no posteó nada Wanda todavía? Sí, está poniendo todo lo que están haciendo en Japón. Bueno, ¿qué dicen ahora que este es amiga de todos los famosos? Para mí, yo esto me están metiendo, a lo mejor están poniendo a nosotros un cebo para que pisemos el palito y vendamos el hotel, chicos. Yo no puedo creer. No lo sé. Pero sé. Será, lo dijo todo, ¿verdad? Claro. Bueno, para mí dijo que se separan.